Lecturas del lunes 22 de julio, lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Esto dice la esposa: en mi lecho por las noches, a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levantaré. Por las plazas y barrios de la ciudad buscaré al amor de mi alma. Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿qué no vieron aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con júbilo en los labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste mi auxilio, y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me dé seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. María Magdalena no reconoce a Jesús resucitado y dialoga con él, pensando que es el jardinero. María, su nombre propio, pronunciado por la boca de Jesús, como solo él sabe hacerlo.
la abre a su presencia. Jesús está vivo y, como a la Magdalena, nos conoce y llama por nuestro nombre. Su amor por cada uno es completamente personal. Adorémoslo como María Magdalena. Gracias, Jesús, por llamarme por mi nombre. Ayúdame a reconocerte y a seguirte. Amén.